Hola geeks, soy Memoide. Eh, tal vez me escuchando un poquito raro, ando un poquito resfriado, no es nada grave. De todas maneras, quería sacarles este video rápido porque, como recientemente nosotros eh, actualizamos nuestro equipo, eh, específicamente este, este que ven aquí atrás, eh, tuvimos un problema al momento de quererlo reiniciar. Eh, nos dio una pantalla azul, eh, el código por ahí está en el, la descripción del video. Si es que por eso están aquí de seguro. Eh, no vamos a hacer un video de 10 minutos para una solución de dos. Lo que investigamos y no queda muy claro a final de cuentas es porque Windows tiene un... presentó un problema por ahí de algunos archivos este, que generaban conflictos y pues la solución está rapidita. Entonces eh, espero que se quede hasta el final. Eh, no vamos a hacerlo largo, como les digo. Eh, vamos a tratar de que sea ágil y pues hacer videos de este tipo, ¿no? Para que si está, están de acuerdo, les pareció rápido, cosa que a lo mejor yo entiendo que no todos tienen mucho tiempo que perder. También me sucede a mí. No estaba tan a la mano la solución, entonces se las tenemos aquí. Solamente les llevará dos minutos, cuando mucho, y pues no es nada complicado. Así que vamos al video. Es, como les digo, si les sirvió, ahí si no, ahí nos escriben también. Es la que nos funciona a nosotros. Ahí con un like, una reacción y vean nuestro demás contenido. Estamos creciendo gracias a ustedes. Y pues queremos ofrecerles cada vez más dentro de nuestras posibilidades. Así que vamos a la solución. Bueno, Geeks, como les decíamos, es tan sencillo como lo siguiente. Aquí nos vamos al botón de inicio, escribimos símbolo del sistema, damos clic derecho y ejecutar como administrador. Ya aquí lo único que tienen que hacer es escribir el siguiente comando: sfc diagonal scan now. Esto para que corra el análisis Windows de los archivos que estén generando conflicto. Obviamente se va a llevar unos minutos, pero no debe haber ningún problema. Aquí lo den para que lo puedan revisar. Tarda unos minutos, pero sería todo. Como les digo, esta solución se lleva solamente un par de minutos y fue la que nos, nos sirvió en nuestro caso. Espero les haya servido. Eh, si en caso contrario, vamos a tomar la fuente de donde lo investigamos para ofrecerles alguna otra solución. Si, si a lo mejor no les funciona como es debido, escríbanos aquí en los comentarios. Contáctenos en nuestras redes. Estamos para ayudarlos en medio de lo posible. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. No olviden reaccionar, compartir y dejar su like. Nos ayuda mucho a seguir produciendo contenido. Y si no les funciona... No olviden escribirnos en los comentarios para ver qué soluciones podemos ofrecer consultando la fuente donde tomamos toda esta información. Nos vemos hasta la siguiente con más contenido de Geeks para Geeks.